A través de construcciones escolares por el gobierno central, este día se realizó la reinauguración del Centro María Rendón de Chute, donde anteriormente estas instalaciones estaban en precarias condiciones y actualmente los niños de este jardín podrán recibir sus clases en óptimas condiciones. Nosotros primeramente, verdad, le damos gracias al Señor porque nos dio esta bendición de tener un centro educativo de calidad, verdad, con todas las comodidades. Gracias, verdad, y a todas las personas que nos han apoyado, en especial a nuestro alcalde, verdad, como autoridad máxima de aquí del municipio. Lo que le hemos pedido, él nos ha brindado su apoyo, verdad. Tenemos un relleno, un centro educativo que ya no se inunda. Tenemos instalaciones nuevas, verdad, que también fue con apoyo de nuestro alcalde, verdad, Baderdip, que le damos las gracias, y también a nuestra presidenta Xiomara Castro, ¿verdad? Estas necesidades, como por ejemplo los aires acondicionados que pusieron, eran insuficientes. Ya le dije a la directora que nos mande la solicitud y con la alcaldía vamos a atender esas necesidades. Y también, pues, ya me dijeron también, aquí hace un par de años atrás con Tevisat ya donábamos el servicio de internet y por X motivos se dañaron, se perdieron los equipos. Y también les dije, mándenme la solicitud que con gusto los atendemos, al igual que atendemos otros centros de educación en la ciudad. Más de 3.000 centros educativos se han reconstruido a nivel nacional con el proyecto Construcciones Escolares, bajo el mandato de la Presidenta de la República. La inversión que se está haciendo desde la Secretaría de Educación o desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Educación es grande. A la fecha hemos construido más de 3.500 centros educativos. Este centro educativo, ustedes se recuerdan, hace 6 meses era de madera. Hoy tenemos un centro educativo que ustedes lo pueden mostrar a toda la audiencia con aire acondicionado, climatizado. Se hizo nuevamente el plantel, igual pasó en el Augusto Aguilar. Es por ello que este jardín de niños contaba con todos los lineamientos para ser intervenido y reestructurado en su totalidad, brindando una mejor educación a 48 niños que reciben clases en este lugar. Estar en una precariedad tan grande, arriba del 85%, donde encontramos centros educativos que si no fuera por el esfuerzo de los padres de familia, conjuntamente los docentes, todo el sistema educativo estuviera en las ruinas. En ese caso, las instrucciones precisas que nos ha dado la presidenta Xiomara Castro, así como los lineamientos técnicos que nos ha dado el ministro Esponda, permiten tener alcances muy significativos. También las coordinaciones que estamos haciendo con los gobiernos locales permiten tener alianzas estratégicas para poder avanzar en uno de los ejes más importantes para el gobierno de la presidenta. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz, en cámaras Junio López.